Hola, pues vamos, bueno, voy a una sesión de fotos para una marca que se llama You Clothing. Me invitaron y pues, bueno, más bien se hizo la invitación abierta y pues yo dije que yo quería ir y ahora vamos en camino. Creo que nada más somos como 7, menos de 10 chicas las que vamos a ir. Y la verdad estoy súper, súper nerviosa porque no sé cómo sea una sesión de fotos. Hay mucha policía. No sé cómo sea una sesión de fotos y estoy un poco así como que a ver qué es lo que va a pasar. Es allá por la colonia del Valle. Ay, disculpen que se mueva, pero es que vamos en el carro. Es allá por la colonia del Valle, entonces pues ahorita que ya vayamos a llegar, ya les muestro bien qué onda. Estoy muy muy emocionada y también estoy muy muy nerviosa, no sé qué es lo que voy a pasar. Y en mi mente vienen pensamientos como, ¿seré lo suficientemente fotogénica? ¿Sabré cómo posar con la ropa? Y un montón de preguntas, ya saben. Uno que es medio nervioso y ansioso. De hecho, se me está empezando así como que hasta sudar las manos. Mis manos verdes me están poniendo así. Estoy nerviosa. Muy nerviosa. De hecho, muy, muy nerviosa. Verdad es que me gusta mucho mi maquillaje. Ve bien, ¿no? Aunque creo que debí de haber puesto un poquito de más base, pero bueno, ya, eso como sea. Pues ya estamos aquí en You Clothing. Les voy a poner la dirección por si les interesa en la cajita de descripción. Ahí está también. Y pues ahorita vamos a conocer a las chicas con las que estoy participando, que muchas de ellas ya tienen mucha experiencia, yo soy la novata. Así que pues vamos a entrar y vamos a ver. ¿No te importa? ¿Haciendo qué? Ah, sí, mientras estamos aquí. No me importa. Ah, okay. Pero no quería saber cómo. No, es que es un blog. ¿Cómo se llama tu blog? Mi canal se llama Sol1389. Ah, canal en YouTube. Sí. Ah, yo tengo uno y una vez subí un video. ¿Cómo te puedes cargar? Ay, no hay muchos vestidos que sacar, entonces. Se supone que es 3, pero... Pensaba ya pues. Sí, mira. Bueno, mira y ya se me quedaba. Lo siento muy flojo. Es que aquí el rollo es llenarlo de arriba. Porque sí. Como es estraples, con que eso te caiga y ya está. Sí, pero por eso sé yo, ¿no? Yo espero que seas mucho más chica. De hecho, anda ahí por. Mucho más. Por XL, sí. Mucho, mucho, mucho. Entonces, son 7. Entonces, yo creo que vamos a hacer 3 cambios nada más en esto. O sea, de cada quien. Uh-huh. Porque si no, va a ser una locura. Sí. Entonces, ¡qué hermoso! ¿Tú crees? ¿Este ya lo sacaste? Ese no, ese tiene que salir. Por ejemplo, en vestidos, ¿qué va a salir? Ahí lo vas. Este,
Negros. Vente, yo listo es Catfight. Catfight. Sí, como, como las, en este, el, las películas donde están rebajas, o sea. Sí, estos. Ay, este es mío y ni lo voltees a ver, por favor. Seis. Ah, y el otro en gris, idéntico a este, pero gris. Ay, gris. Ay, es plateado. Sí. A ver. Traigo unas zapatillas, pero está perfecto. Ah, dije, pues están los siete que cada quien saque un vestido. Es que este. Ahí están los siete vestidos. Yo ya tengo el verde. A mí que me deje. A mí que yo el verde. Ahorita la onda. Este, a ver, este es tremendamente pegado. Entonces es. Zafo. Quien traiga faja, o sea, que traiga faja, es importante que traiga faja y que. Yo traigo faja. Ah, yo traigo faja, pero no tengo así esa silueta. No, pues quién sabe. Entonces a ti. A ti. Me lo pruebo y si te gusta, ¿cómo se ve? ¿No traes faja? Sí, traigo faja. ¿Sí? O sea, no lo traigo, pues. Ah, ok, porque puede ser, porque depende del tipo de cuerpo, uh-huh, como se ve más chido. Uh-huh. Este puede ser. Entonces, pues ahorita vemos, ahora sí que conforme sí, les vaya quedando. No, sí, como no queda. Lo hacen, lo ponemos. Bueno, esto sí va a ser muy gris. Ah, no. Ya quiero esto. Este vestido está bonito. Es blusa. Así que esa ahí está. Ah, sí, está bien bonita. Es que sí, creo que en este momento voy a dejar de grabar y me voy a concentrar porque, porque te sí. ¿Te concentras o te digo? Sí, me van a ganar todo. Ahora no decir otra cosa. O te ofende. Así mismo, pues. ¿Quieres una liga? Yo traigo una liga. ¿Por qué no me dijeron? Préstamela. ¿Es negra? Mejor. Yo sí, pues sí, porque. Entonces, la tienda es tuya, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes con la tienda? 2 años. ¿Por qué te dio interés hacer tienda específicamente para chicas plus size? Porque soy una chica plus size. Bueno, pero con un cuerpazo. ¿Eres diseñadora? Para mí toda la vida fue muy complicado y quería hacer algo diferente. Para mí es una forma de ayudar, porque para mí siempre fue muy triste y complicado y sufrí mucho, mucho, mucho y no quiero que la gente sufra. Entonces, okay, para mí es una forma de ayudar. Subir la autoestima es algo que ya no, es el primer punto para ir para ya no quise. Okay. ¿Y cuánto tiempo tienes con la tienda? 2 años. 2 años, eso de bien, es reciente. Es reciente. Nada más que me la vamos a hacer de frente porque como se la jalé tantito. No te preocupes. Fue el cortón. Pues la verdad es que ha estado siendo toda una experiencia. La verdad es que al principio yo estaba así de que me temblaba horrible aquí. Horrible, no me aguantaba de los nervios. Pero la verdad es que ellas son tan lindas que te llenan así como que de energía, ¿sabes? A ver, tu autoestima vuelve a subir. Por más que ustedes saben que yo siempre digo que me quiero y me amo y demás, pero estar rodeada de gente que dice que está preciosa y aparte te dice y te hace sentir preciosa es otra cosa. Entonces, de verdad es que esta experiencia ha sido de las mejores. Hasta ahorita ha sido de las mejores experiencias en mi vida. Me cae que sí. ¡Sí! Tú has modelado ya para varias marcas, ¿verdad? Sí. ¿Para cuáles? Se puede. He modelado para Fashionalia, para June, ya había modelado. Ajá. Bendita Tentación, hice una pasarela en tele con Are. Para Roman Fashion. ¿Cómo fue que te animaste a decir, quiero ser modelo, voy a ser modelo y no me importan los estándares de belleza? Ay, porque siempre es como algo que todo el mundo nos gustaría hacer, nada más que nunca piensas que puedes lograr hacerlo porque pues, soy más grande, soy... Entonces un día conocí a June por Twitter y me dijo que me invitaba a sus sesiones de fotos, y entonces conocí a Dana y ya de ahí se fue como solito, se fue dando... Una dando. Cadenita. Ajá, y entonces ya me puse a buscar y ya me cayeron como más. Oye, qué buena onda. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes modelando? Por allá. Un año. ¿Qué le recomiendas a las niñas que igual son plus size, pero quieren modelar? No, sí, no firmes con una agencia. Primero y más importante. Sí, he firmado, tengo 3 agencias firmadas. No me dan nada de trabajo, nada más gasté mi dinero. A lo pendejo. Ok. Nunca firme con una agencia. ¿Alguna vez tuviste algún problema de autoestima por tu cuerpo o realmente no? Pues en realidad
Más o menos, o sea, a veces es difícil aceptarte porque todo el mundo te dice que estás mal. Aunque yo siempre me he visto con cariño, yo me veo al espejo y digo, qué bonita estoy. O sea, no me veo y digo, ah, ¿cuántas lonjas tengo? Sí tengo y, o sea... ¿Quién no? Sí, soy gorda y aparte soy guapa. Exactamente. Oye, muchas gracias por la entrevista. Seguimos dando el tour por aquí. Ah, denme like, Cristina Licious. Ok, lo pongo aquí abajito. Ella también es. ¿Yo? Oye, no. Ay, tú no te dejas entrevistar, me estoy dando vueltas. Pero si no estoy mi cara lavada, bueno. No importa. Nombre. Arely Molina. ¿Y por qué empezaste con este movimiento? Ah, yo empecé hace un año, de hecho acabo de cumplir un año esta semana con mi blog, que es Yocurulinia. Empecé por lo mismo que todas, ¿no? O sea, decir, me encanta la moda, me encanta esto, y voy a las tiendas y me frustra ver que la XL es 32. O sea, no, ¿en qué mundo, no? ¿Dónde que no te queda? El corte es diferente. O sea, entonces, yo empecé a seguir como a blogueras, a curvy bloggers de Estados Unidos, de Inglaterra y demás. Y pues quise replicar lo mismo aquí en México, ¿no? Entonces, así empezó el asunto. Anécdota más importante que te haya marcado como para decir hasta aquí, no más destrucción y quiero demostrar que se puede ser feliz y estar orgullosa de tu cuerpo. El día en que un cabrón me dijo, o sea, eso fue algo que marcó, pasó hace mucho tiempo y no fue como la gota que derramó el vaso, no. Pero sí fue algo que me súper pegó, que me llegó un tipo y me dice, es que estás súper bonita y me encanta, y me fascina. Pero es que yo nunca he andado con una chava llenita. Y... Gracias. ¿Qué dices? Algo así, o sea, ¿qué dices? Algo así, ¿no? Nada. Entonces, yo creo que ese punto es súper importante, ¿no? El hecho de darte cuenta que nunca le vas a dar gusto a la gente. O sea, siempre va a alguien a quien no le caigas bien, que no te, o sea, a quien no le gustes, a quien no le gusta lo que haces, a quien no le parece. Parte de sentirte linda es sentirte cómoda. Y cómoda no me refiero a lo que traes, sino ropa, cómoda contigo misma, con lo que eres, con lo que representas, o sea, todo lo que eres tú, o sea, tu yo real, ¿no? El estar sin poses, el poder estar con la gente sin máscara, o sea, tal cual tú como eres, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante. Y a partir de ahí, ya, te sientes tú libre y eres linda por el simple y sencillamente, o sea, por el simple hecho de que te sientes libre. Ok, ¿cuál es tu blog otra vez? yocurvilinea.com.mx y redes sociales igual, yocurvilinea y o arelita lmb. ¿Cuál es la mejor experiencia o de las mejores experiencias que has tenido hasta el momento gracias a tu blog? El que te tengan esa confianza como para acercarse a ti y contarte su vida, es como, wow, ni siquiera me conoce en persona y tiene como, o sea, se acerca porque para que le dé un consejo o por lo menos para que le lea. Uh-huh. Eso para mí es lo más maravilloso que me ha pasado con el blog. O sea, el saber que puedo ayudar a la gente, a mujeres que están o han estado en el mismo problema o en la misma situación que yo, para mí eso es lo mejor que me puede pasar y creo que es la, pues sí, o sea, la mejor paga. Ok, gracias. Tienes una casa preciosa, acabas de estrenar un negocio, tienes trabajo, tienes dinero, ¿verdad? Pero tú fueras muy feliz. No, es que yo me siento gorda, yo me siento mal, yo me siento fea, y me siento vieja, a punto ya de cumplir 40, porque tengo 39. Entonces todo el mundo me decía, no, es que tú estás loca, deberías estar feliz, brincando, no sé qué. Entonces, a raíz de que pierdo una mascota, me deprimo, porque era mi mascota de toda la vida. Entonces, pierdo a mi mascota y empiezo a subir de peso, bajo esa depresión, enfermé los riñones, enfermé del hígado, colesterol, triglicéridos y demás. Gracias a Dios, ahorita ya voy al tratamiento y el cuerpo otra vez vuelves a acomodarse, ¿no? Pero el hecho de que todo el mundo te diga, es que tú no estás gorda, tú no estás loca, o sea, pues, estás llenita, pero pues hay más o menos, ¿no? O estás acostumbrada a que siempre fuiste una talla 9, 7 y de repente en 3 meses subir 22 kilos, pues tú te sientes muy mal y luego trabajar. Porque finalmente mi trabajo como profesor soy diseñadora de interiores, trabajar en un trabajo donde tu imagen es importante. Tu carta de presentación es bastante importante porque tratas con muchos clientes en corporativos y demás.
y que tu mismo jefe te diga, tienes que bajar de peso porque si no te vas. Pues llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? Yo con mi peso, yo con mi trabajo, yo con lo que sé hacer, gracias hoy día tengo mi propio negocio y él ya no tiene nada. Karma. Eso se llama karma. Digo, yo no hice absolutamente nada para que ello pasara, pero ahora yo estoy bien. Como tú dices, es que no, a lo mejor no hay gorda feliz. Yo la verdad sí estoy muy feliz ahora. Como lo que quiero, hago lo que quiero, pero bien es dicho, ¿no? Estoy más sana que tal vez hace... Pero verdad que la luz no está tan... No sé, 20 años. Me siento más sana, me siento mejor. La piel, el cabello, eso son muchas cosas. Pero sí, un chido, feliz. Gracias. Pero ahora no se hace vicio. Vente tú, vicio, vente. A ver, vicio. ¿Te tomaste fotos? No. Yo no traigo, ella me lo prestó apenas. Ok. ¿Nombre o dónde quieres que te sigan? No. Ok. Que nadie me siga. Me da paranoia. Bueno, red social. No, no tengo red social, ¿no? Pero mi nombre es Estrella. ¿Qué más? Soy miembro de Curvibuenas. Soy miembro de Curvibuenas. ¿Desde cuándo? Sigo yo Curvilínea, sigo La Fachonista. ¿Desde cuándo? Desde hace como 4 meses. ¿Y qué fue lo que te hizo llegar a esos grupos? Pues encontrar gente que como yo sufre de por el peso, por vestirte bien y que no te veas así tan mal con ropa, que no sea señorada, porque normalmente lo que encuentras en las tiendas para gorditas, pues te ves así como muy aseñorada y eso me choca. ¿De las mejores experiencias que has tenido con el blog o con el grupo? Híjole, pues muchas, porque realmente he encontrado a gente que se ha convertido como en mi familia. De hecho, han sido más leales conmigo que mi propia familia. Entonces, son chicas maravillosas, son unas guerreras todas. Y realmente me ha servido mucho para mi autoestima, me ha servido mucho para sentirme realmente completa. Porque antes me sentía así como que ay, algo me falta. Donde te puedan seguir si quieres. Bueno, yo me llamo Wendy, no tengo ninguna red ni nada, pertenezco al grupo de Gordibuenas en México, sigo a Más Medidas, yo Curvilínea, La Fashionista, ahí nos pueden encontrar. ¿Desde cuándo la sigues? Pues para Más Medidas ya voy ya casi para 10 meses más o menos, y yo Curvilínea de Fashionista como unos 4 meses más o menos. Ok, ¿qué es lo que más te ha dejado estar en esos blogs y esos grupos? Reencontrarme, descubrir la persona que soy, yo Curvilínea, hijo, me ha inculcado el amor por el pole dance, hijo, no. Por el tubo. Por el tubo. Ya me gustó el tubo. Bueno, pues de la sesión de fotos. Ahora vamos a la sesión de ejercicio de pool dance. Pero primero, hay que comer, mano, porque eso de estar cambiándose de ropa y no comer es criminal. Es criminal. Entonces vamos a hacer. Eso sí, nos vamos a comprar un Chesco Light para la dieta. Claro, eso sobre todo. Entonces, pues vamos a pedir 2 pizzas. Y es un primer clase de pool. Yo espero no quedar muy madreada para mañana, poderme mover. Sueña. Y pues, tengo esperanzas en ello. Mano derecha, arriba, 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8. ¿Ok? Te da 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabó. Está muy bien. 5, vamos a.